disparidad de Benjamín Acebal para un clásico del fútbol paraguayo. Un clásico no solamente en lo deportivo, sino en lo social, porque acá estamos hablando de dos equipos que representan a dos ciudades tan caras a los sentimientos de los chaqueños, los del Bajo Chaco, que hasta podríamos decir son hermanos. Pero Pescancha Ibe, contrario. Y acá estamos para el clásico del Bajo Chaco entre Benjamín Acebal y Villa Hayes, con además un aditamento muy pero muy especial. Si Villa Hayes consigue un punto, Villa Hayes clasifica al Nacional de Fútbol de Salón. Benjamín tiene que ganar para tener una cierta esperanza. O sea, este clásico es más clásico que nunca. Elvio Hernán Rebollo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Salvador. El gusto inmenso de estar en esta jornada de Fútbol de Salón, en la mayor fiesta del deporte chico del interior, aquí en el Polideportivo Multiuso Municipal de la ciudad de Benjamín Acebal, con un marco imponente de público en lo que hace a este escenario deportivo y esta fase de clasificación, fase de eliminatorias del Campeonato Nacional de Salón, a desarrollarse en Pedro Juan Caballero y subsedes, Vista Norte, Capitán Vado y en Concepción. Y hablabas de estos vecinos. Estamos aquí en Benjamín Acebal. Nosotros separan a la ciudad de Villaye, que está en la puerta del Bajo Chaco, pasando el puente Remanso, con esos aditamentos que hacen a una jornada y esa rivalidad que se va a demostrar, ojalá solamente dentro de ese rectángulo, porque no podemos dejar de mencionar a que tuvimos en años anteriores. Ojalá sea hoy una gran fiesta ante un Benjamín Acebal obligado a ganar, no le queda otra para mantener chances de clasificación, para cortar distancia contra Villayes. Y mencionaba que Villayes solamente le falta un punto, es decir, Villayes hoy empatando iría a 9 y ya no le va a alcanzar la selección de Benjamín Acebal, ni mucho menos la selección de Falcón, que de ganar hoy, que de caer Benjamín Acebal, estaría peleando por el repechaje. Un repechaje bastante difícil, Salvador. Sí, pero pasar. Pero es una esperanza. Claro, es una esperanza al fin, ¿verdad? Pero está en esa fase de repechaje, va a ser difícil. El que llegue por lo menos de esta llave será meritorio para llegar a las finales de un Campeonato Nacional de Fútbol Salón. Mucho público, es un clásico. Hubiera sido quizás diferente si es que Benjamín Acebal hubiese ganado a Falcón, pero bueno, eso ya queda en la historia. Es un clásico, mucho colorido, mucho rojo y verde en Benjamín Acebal, en la hinchada de Benjamín Acebal, mucho verde y blanco en un sector en la entrada del palco que da hacia la ruta internacional tras Chaco. Es decir, la fiesta está preparada para que sea hoy una gran jornada en uno de los clásicos que tiene el fútbol de salón aquí en el país. Sí, si vamos a hablar de clásicos del fútbol de salón paraguayo, tenemos que hablar de este, de Franco Paranaense, tenemos que hablar, a ver, de un Concepción Orqueta, podemos hablar últimamente de un KQP Altos o de un Samber Altos, un San Juan San Ignacio, aunque San Ignacio tiene mucha preeminencia contra San Juan, pero si vamos a hablar de rivalidad de vecinos. Ahora, de que de verdad es un clásico clásico, este es un clásico. Este es uno, creo que, de los tres clásicos del salonismo paraguayo. Para mí, el principal, es Paranaense Franco. Indiscutible. No hay, creo que no hay ninguna duda. Para mí el segundo viene a ser lo que acabamos de mencionar también, y ahí ya podemos discutir, porque últimamente Sander Altos como que se ha metido en una cuña, pero Villa Hayes Benjamín es un verdadero clásico. Y eso tenemos que respetar. Y creo que la gente entiende eso. Porque fíjate, nosotros que venimos de Asunción, solemos llegar en 20, 30 minutos acá. Hoy estábamos bien siendo viernes, hasta que llegamos a Villa Hayes. Desde el momento que estábamos por llegar a Villa Hayes, la cola para llegar acá, tardamos más desde antes de Villa Hayes acá de lo que tardamos desde Asunción a Villa Hayes. Eso significa la gran expectativa que existe. Pero bueno, es lo bueno, es la cuestión. Y además, a toda la gente que comience a comunicarse con nosotros, ahí está la camiseta. Es para el tío. Para el tío redondito. Ahí está. Fíjate el tamaño de la camiseta. A la pucha. El ganador, si debe, ahí le va al tío. A mí me quedará bien esa camiseta. A mí me quedará bien. Así que comiencen a comunicarse con nosotros a través de Icar Sports. Den sus datos, sus pronósticos, lo que quieran ustedes.
que aquí vamos a estar regalando entonces al término de la jornada. Pero tiene que estar acá. Acá tiene que estar el ganador. Sí. Acá tiene que estar. Acá le vamos a entregar. Nos vamos a entregar al otro lado, ¿verdad? Así mismo. Vamos a entregar aquí. Acá. En el escenario deportivo. Bueno, perfecto. Bueno, qué lindo hasta ahora, todo normal, todo tranquilo. Realmente ojalá que esto siga así. Lamentablemente ya hemos tenido algunos incidentes. Capiatá contra el último partido que jugó, que no terminó. Se declaró partido culminado el choque de Capiatá. Porque, bueno, faltaban 4 minutos, Capiatá y Itagua se dejó en el 2-2 para no crear problemas. Hubo problemas en Franco San Alberto. Hubo problemas en Villa Hayes Falcón. Pero bueno, hasta ahora sí que voy a decir algo que no tengo que decir como periodista. En una semana, en 8 jornadas, solamente un partido suspendido. Y hasta parece lindo, sí, ¿verdad? Porque nos acostumbramos lamentablemente que el fútbol de salón tenga jornadas y jornadas suspendidas. Nos acostumbramos lamentablemente a que se use al fútbol de salón como meme. ¿Por qué? Porque vos sabés que yo publicaba algo en el Twitter y la gente decía, ah, Opapio Moquete, ¿ve? ¿Verdad? Y el fútbol de salón no es Opapio Moquete, ¿ve? El fútbol de salón es el deporte más lindo del mundo. Pero lamentablemente por culpa de algunos inadaptados, así nos tienen en cuenta otra gente que no sabe del fútbol de salón. Que cree que fútbol de salón es sinónimo de violencia. ¿Por qué? Porque está todo tan cerca de la cancha. Eso no pasa por ahí. Entonces, el fútbol de salón creo que es el momento que tiene que demostrarle al resto de la gente. A ese 30% que no conoce de fútbol de salón, tiene que demostrarle que el fútbol de salón es una fiesta. Que el fútbol de salón no es solamente Copa Moquete. Y creo que hoy es una brillante oportunidad. ¿Por qué? Un equipo ya clasificado como Villa Hayes, clásico rival ante un equipo que tiene que ganar para esperar, pensar en un milagro. Pero creo que estamos ante las brillantes posibilidades, no solamente acá, en otros puntos del país. Lo hablaba con Carlos Gamarra de Ciudad del Este, lo hablaba con Esteban Sánchez, Teddy Cuarel, que juega ahí con Villarrica. Lo hablaba con mucha gente hoy, que es el momento que el fútbol de salón demuestre, más allá de las diferencias dirigenciales, más allá de las macanadas que hacen ciertos dirigentes, que el fútbol de salón sigue siendo una fiesta del interior, una fiesta de la familia como hemos tenido hasta acá en el Chaco. Y hoy es una brillante oportunidad, un equipo ya clasificado casi contra un equipo ya casi eliminado, pero fíjate lo que es esto. ¿Por qué? Porque es un clásico. Entonces esto hay que mantenerlo de buena manera. Creo que hoy es la brillante chance de demostrarle al país y al mundo que el fútbol de salón es más que cualquier otra cosa. Así mismo, es la máxima fiesta de un deporte que, si bien es cierto, tiene que todavía corregir muchos aspectos, pero estamos hablando, inclusive esta no es la fecha de Nacional de Mayores. No. Porque Nacional de Mayores anteriormente era febrero, ahora es marzo. Y vamos a ver, por ejemplo, un buen recibimiento, porque estoy igualmente siguiendo cerca el trabajo de la dirigencia de Benjamín Acebal, un buen recibimiento para Benjamín Acebal, que hubiese sido diferente, reitero, si el resultado hubiese sido diferente, valga el juego de palabras, ante la selección de Falcón. Porque aquí está... A ver, espera, discúlpame que te interrumpa, o sea, si Benjamín ganaba y llevaba en igualdad de condiciones hoy que Villa Hayes, sí, ¿dónde iban a toda la gente entonces? Y más aún lo que estaba mencionando, el recibimiento. De hecho, vamos a tener juegos pirotécnicos, pero bajó bastante, porque estuve hablando con la gente cargada del recibimiento, y es diferente. Benjamín Acebal anteriormente ya dos fechas estaba clasificada, ahora está pensando en repechaje la selección de Benjamín Acebal, Villa Hayes que ingresa al campo de juego. Ahí está Villa Hayes en el terreno de juego, está el equipo al nivel de la cancha, lo vemos a Dieguito Ortiz, ahí está Frágueda, un gran abrazo, un fuerte Poyopi a mi querido amigo, gran campeón del mundo Demetrio Frágueda. Vez pasada se puso en comunicación conmigo, no he visto el mensaje y me sentí demasiado mal. Un tipo que ganó todo para Paraguay, un tipo que hizo todo cuando ingresa Benjamín y que además estaba siguiendo nuestra transmisión. Está Benjamín en la cancha. Los últimos cartuchos para Benjamín.
es la gran diferencia. Muchos hablamos del estadio cerrado, que la cantidad de gente. ¿Sabes qué? Yo prefiero un estadio abierto, como el de Villa Hayes, para 7.000. Prefiero el estadio abierto, de Pacaraí para 12.000. Para 12.000 personas. No importa, si llueve, se suspende, todos otros lados. Pero prefiero un estadio abierto para tener este espectáculo. Ayer en Calcupé hubo 1.200 personas. Calcupé que perdió sus dos primeros partidos en la ciudad de Itacurubí. Y se hizo esto adentro del estadio. Eso es también esta. Pero esto es lo lindo, porque tiene que ser fiesta, obvio. Aquí por lo menos los fuegos pirotécnicos, los humos en las afueras, pero lógicamente entra todo, es diferente el marco que tiene, con cielo abierto, ya está el conjunto de Benjamín, se va al conjunto local, estamos igualmente con la configuración de ambos equipos, del conjunto local, igualmente conjunto visitante, Salvador. Sí, señores, a propósito, vamos confirmando cómo van a jugar los equipos, cómo juega Benjamín Acebal en la noche de hoy, Elvio. El conjunto rojiverde del arco 1, Ronnie Vera, a 17, Elvio Nano Cairé, a 10, Rodrigo Villalba, con la 9, Eduardo Manzano, y 14, Luis Tito Benítez, el equipo que dirige Juan Alcaraz, Salvador. Sí, señores, ahí está el cuadro comandado técnicamente por Juan Alcaraz. Oscar Piqui Jara, ¿cómo te va? Buenas noches, Piqui. Hola, Salvador. Hola, Elio. El saludo para toda la audiencia, todas las personas quienes están del otro lado. Hay mucha gente en sintonía. Déjame decirte, Salvador, que Faustino Ortiz dice felicitaciones por la transmisión, dando el realce al salonismo paraguayo. Dice Faustino, un abrazo grande. Daniel Frisha dice señal y sonido perfecto. Sale, los veo desde New York. Daniel Frisha dice saludos cordiales. También Darío Augusto Alcaraz, señor relator con todas las letras grandes, dice Darío Augusto, un abrazo grande también. José Danilo Gómez, no hay luz, pero dice, bueno, acá se ha apagado todo con la humanidad que se vino, no sabe ahora, aquí la noche que estamos viviendo, una fantástica noche sensacional, está repleto el estadio como queremos, como ya hacía falta, luego de la pandemia que nos azotó, ya estamos todos felices de vuelta y nos reencontramos en un escenario épico para vivir otra noche épica de salonismo paraguayo. Así es, esa es la historia, así es la cuestión, cierto. Hay muchas limitaciones todavía de repente en el fútbol de salón, pero esta es la pasión. Un gran abrazo, Dani, en Nueva York. Y ahí está el público de Benjamín. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Benjamín está casi eliminado. Vamos a ser sinceros. Benjamín tiene las más mínimas posibilidades y el público. Esa es la fiesta. Ya necesita un punto, sí. Pero esta es la fiesta que se tiene que dar, Elvio. El duelo de las hinchadas entre Benjamín Acebal y Villa Hayes. El Benjamín, responde Villa Hayes con tricampeón. El conjunto de Villa Hayes, estamos con la información, Salvador. Sí, señor, adelante, Elvio. En portería, casaca 1, Néstor Moisés Adorno. En portería, casaca 8, Rolando Renault. 11, Kevin Quiñones. Con la 7, Víctor Pichi Ortellado. Y con la 2, Fernando Recalde. El equipo que dirige Ronald Chico Bóveda. Ahí están los jugadores de ambos equipos, el abrazo correspondiente. Contrarios en la cancha, a muerte. Amigos afuera, muchos, hasta parientes entre uno y otro equipo. Vecinos y amigos. Eso es lo lindo que tiene el fútbol de salón. Parece que vamos a hacer a la antigua, vamos a pararnos, Salvador. No importa, no importa. Ahí está Rodrigo, también estaba Manzano. Tito Benítez, Rolando Renault, un gran abrazo a la familia Renault, sí, que nos sigue siempre, fuerte abrazo, sí, sí, a toda la gente en Villalles también, a toda la gente en Benjamín. El Majones, Recalde, Fernando Recalde. Ahí aparece Fernando Recalde como sí, titular. Quiñones con la 11 y con la 7, por más que seas un seno, comenzó jugando en Villalles. Víctor Pichi Ortellado. Sí, totalmente. Víctor Ortellado, de una familia salonística. ¡Ah! Si te cuento, alguna vez lo tuvimos allá por Cacupé, no a él, a su papá, a su tío. Señoras, señores, está todo listo. Se viene la fiesta del clásico. Villa Hayes necesita un punto para clasificar, para ser el primer equipo clasificado al Nacional de Fútbol de Salón. Villa Hayes está a un punto de ser el primer equipo. Benjamín tiene que ganar para esto, llevar hasta el lunes.
Ñemby es el otro, Ñemby está ahí. Fíjate que Ñemby le quedan 3 partidos, pero le falta un triunfo más para... Impresionante lo de Ñemby. Claro, pero como decía un amigo hoy, Ñemby no tiene contrario. San Antonio, Lambaré, Villaliza. Y suerte hoy. No cayó Fernando, Roque y Capiatá. Pero bueno, así es la cuestión. Señoras, señores, va a arrancar el partido. Aquí estamos por Icar Force, a través del Facebook, a través de YouTube. Arrancará el partido. Va a mover el equipo de Villalles. Ahí está Recalde para recibir. Está Kevin para tocarla. Alienta al público de Villalles. Autoriza el árbitro del partido. Ya está en marcha el compromiso. Ya viene la salida para Villalles. Ahí viene el remate. Bombazo. La pelota afuera. Villalles que comienza atacando con todo, Elvio. Y el remate. El Adorno probando a Ronnie Vera. Paso lejos del arco. Comienza con el remate del portero. Adorno en los primeros minutos de este compromiso. Recordando que en el partido de ida, allá en Villalles había ganado el equipo local por 2-1. Un encuentro que lo ganaba Benjamín, que lo termina ganando Villalles sobre la hora. Cuando está Kevin Quiñones, se escapa Kevin, se fue Kevin. Ahí está Kevin. Bien la marca, será tiro de esquina. La marca de Caire será córner. Tiro de esquina que va a corresponder al equipo de Villalles. El saque de esquina que se cumple. Pelota que va, vino el disparo de media volea afuera. A ver la salida que va a corresponder al equipo de Benjamín en los primeros momentos del partido, Elvio. Esta noche en Doña Mirta Sabores de Nápoles, Juancito y sus máximos cumpieros, concurso de Cachaca Perú en el kilómetro 44, Benjamín Acebal. General Pedro Rolando Ortiz, intendente electo de la ciudad de Benjamín Acebal, aliento la rojiverde. Antonio, todo para la construcción, transporte propio. El Benjamín Acebal, zona comercial en Cerrito, kilómetro 47.5. Carga Benjamín, bien la marca por parte de Recalde. Comunicate, conectate con nosotros. Dale me gusta, compartí la transmisión a través de Icar Sports. Estamos con el fútbol de salón. Un gran abrazo a todas las páginas que también hacen el trabajo conjunto con nosotros. A Altos TV, a BR, a toda la gente. A TV Cuaré, a Del Sur, a toda la gente que está siempre pendiente de lo que hacemos. Y nosotros pendientes de lo que ustedes hacen, muchachos. Acá tenemos que laburar entre todos, Elvio. La única manera, por más que hoy fue revuelo de pólvora, el hecho que no vamos a poder transmitir el Nacional. Claro. Pero ¿sabes qué? Vamos a hablarlo después. Tampoco somos celosos. Saludos al colega Miguel Ángel Rolón, que está retransmitiendo esta cobertura del fútbol de salón. Gran abrazo, Miguel. Estación Servicios Petrosur del grupo Centurión, Centurión de Cerrera, kilómetro 42 en Benjamín Acebal. Hay falta, hay tiro libre en perjuicio de Ortellado. Protestaba Caire, le reclamaba a Ortellado. Hay falta, será tiro libre. La primera infracción a favor del equipo de Villalles. Lleno completo aquí en el Polideportivo Multiuso. Así se le dice todavía, ¿eh? El famoso multiuso. Tiro libre que corresponde a Villalles. Está para mover la pelota Renault. Ahí está Rolando. Experimentado capitán del representativo villallense. Jugador de fútbol en su momento, el 12 de octubre en Olimpia. Tiro libre para Villalles, ahí está Renault, pasó de largo. Vino Artellado, está Víctor, vino el toque otra vez para el medio. Pasa la pelota por el frente. Habrá reposición, habrá saque de costado que va a corresponder a Villalles, que está tomando la iniciativa en estos primeros momentos. Error, se queda por Manzano. Ahí está Manzano, Manzano está por Manzano, pero... ¡Oh! Y el arquero, se queda con la pelota, Elvio. Lo aguantó muy bien Adorno Manzano, que dejó a Renault en el camino. Le pegó también para mí con la de palo, con la diestra Manzano, esa última jugada, la más clara hasta ahora de Benjamín. Sí, señores, en un error en la salida de Villalles, el remate. A las manos del goleador Rivera. Está la salida que corresponde a Benjamín. Comenzó con todo este partido. Ahí está Bolito. Listo tocando para Vera. Pelota larga arriba y afuera. Será lateral. Habrá saque manual que va a corresponder al equipo de Villalles. El partido, los primeros momentos que continúa 0-0, Elvio. Rodería Los Mellis. Reparto Benjamín se va el martes, jueves y sábado. Teléfono 0994-685-227. Estaba Manzano, pedían falta, recupera otra vez, atención. Ahí está Villalba, Villalba tocándola para Benítez. Benítez que la controla otra vez para Villalba. Lo está moviendo el equipo de Benjamín. El toque otra vez para Villalba, para que venga el toque, atención. Ahí está Caire, se fue Caire, el toque al medio. Y termina sacando nuevamente, atención. Y viene
conectó el disparo. Y el arquero que se queda con el balón, partido de ida y vuelta, Elvio. Ida y vuelta, Benjamín buscando la apertura. Ahí la salida rápidamente con Fernandito Recalde para Quiñones. Salía rápidamente del portero. Interesante el trámite del primer tiempo en el arranque de este clásico. ¿Qué tenemos, Vicky? Muchos saludos, Salvador Rosalino Ojeda, dice Benjamín Acebal adelante, vamos a ganar. Camilo Novera, vamos Benjamín Acebal. Fernando Maciel, vamos el tri. Elma Ibaña dice, quiero la camiseta 388, Nuri Recalde, Fuerza Albiverde. Y la gente que puede seguir comentando, dejando sus tres últimos, y recordarles también que tienen que estar presentes aquí en la cancha para entregar el premio, ¿no? Así que pueden seguir compartiendo, también dándole me gusta, pues si no les gusta también, ¿por qué no? Y pueden seguir compartiendo, que es lo importante para llegar a más personas a nuestra transmisión Noche Épica de Fútbol Salón, aquí en el Chaco. Así es, tienen que compartir la transmisión. Aquí se viene la salida que va correspondiendo otra vez al equipo de Benjamín. Atención, el partido continúa 0-0, 0-0 en este compromiso, que por ahora lo están igualando Benjamín Acebal y Villalles. Este marcador, cuando viene la cara, atención, puede ser el que está avanzando. Y el arquero se queda con la pelota. Parecía que llegaba el primer Elvio. Dos tapadas de Adorno. Era cuestión de pegarle directamente al arco. Nada, no fue egoísta, le cedió a Manzano, pero le dio tiempo para que lo apriete el portero Adorno, que ya tuvo dos tapadas en este primer tiempo. Tremenda tapada de Adorno. Aquí será saque de costado que va a corresponder al representativo de Benjamín, tras la falta técnica por parte del arquero en la salida. Será salida que va a corresponder a Benjamín, que busca el primero. Lindo clásico hasta ahora. Enseguida marcamos el tiempo. No, mala tirada. Error técnico también en la reposición. Habrá salida que va a corresponder al representativo de Villalle, Silvio. Motos repuestos, Gio, kilómetro 42, Tranchacos, Barrio San Agustín, Benjamín Acebal, Enrique Cáceres y familia. Desea éxitos a la Rojiverde. El Napoletano Restaurant, Lomitería Pizzería, kilómetro 43, en Tranchaco, esquina Iturbe. Veterinaria Maravilla, doctor Higinio Carrera, kilómetro 43, Tranchaco, Benjamín Acebal. Falta de Manzano. Innecesaria falta de Manzano en mitad de campo. Segunda falta colectiva a favor del equipo de Villalles. Aquí será tiro libre para el equipo de Villaverde. Comercial Jordán, todo para su canasta familiar en la zona comercial de Benjamín Acebal. Comercial Maja Balanceados en general, teléfono 0982-625-346. Abago para Auto Service, Patio Comidas, en Cerrito, kilómetro 46, Tranchaco. Abogado Jorge Versa, 2023, apoya al deporte cebalense. Escribano Gustavo Ramírez Vergara, desea éxitos a Benjamín Acebal. La salida que corresponde a Villalles. Ahí está Bortellado tocando la pelota para Adorno. Va saliendo Adorno de su área. Ahí está Adorno. Opa, pasó el tiempo. Habrá pelota otra vez. Segunda falta técnica del arquero, que está medio desconcentrado. Cree que está jugando otro deporte, me parece, Elvio. Quizás se acostumbra a jugar otro deporte también, un deporte similar a este compromiso, donde Benjamín tuvo las dos ocasiones más claras. Atención, falta de Cairé. Perdió la pelota Cairé, lo toma de la camiseta. Tercera falta colectiva del equipo de Benjamín, Elvio. Benjamín se está llenando de faltas en el arranque de este primer tiempo. Todavía no llegamos a los 15 minutos y Benjamín ya está con tres faltas colectivas. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Villalles. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Villalles. ¿Qué más tenemos, Vicky? Van llegando los saludos, Salvadores. Importante recordarle a las personas que pueden compartir, que es lo más importante para llegar a más gente. Que esto siga subiendo, siga creciendo. Estamos por llegar a las 300 personas en vivo. Así que a seguir compartiendo, a darle me gusta, que se viene el ataque de Villalles. Benjamín, que está respondiendo también. Está siendo un lindo clásico, Salvador. Sí, señores, cuando viene el tiro libre, atención, es Tortellado, toque equivocado. Habrá salida, habrá saque de costado que va a corresponder al equipo de Benjamín. El saque manual que se cumple. El partido continúa 0-0, Elvio Rebollo. Un trámite de 0-0 donde Benjamín Acebal tuvo dos jugadas, estaba desperdiciando ante un Villalles que también lo espera, que tiene que jugar rápido, el caso de Tortellado, del propio Fernando Recalde, y toda la experiencia de salir siempre con la salida de Rolando Renaud. Ahí está robando bien ahora Villalba, vino para Cairé, Cairé tocando para Benítez. Ahí está Benítez, quiere escapar. Está muy peleado todo, falta. Hay infracción de Tortellado, dice el juez. Hay falta, será tiro libre que va a corresponder a Benjamín. La falta se la sancionaron a Tortellado. Habrá tiro libre que va a corresponder a Benjamín en este partido que continúa 0-0. Están jugando Benjamín Acebal y Villalles.
lleno completo aquí en el Polideportivo Municipal Multiuso de la ciudad de Benjamín Acebal. El tiro libre que lo prepara Lito Benítez. Atención, está la chance, le va a pegar Lito, se la dejó a Manzano, está Manzano, el remate es la única barrera, equivocado, apurado, será salida que va a corresponder a Benjamín. Esta noche en Doña Mirta Sabores de Nápoles, Juancito y sus máximos cumbieros, concurso Cachacapirú, anima Alfredo Erra López y Andrés Bento. Saludos a la gran amigo a Federico Jara, propietario de Doña Mirta Sabores de Nápoles, Salvador. Sí, señor, que nos espere ya con claro, algo así, o pare de partido. Así mismo. Tenemos que viajar a Yola. ¡Acá se vino Manzano! A las manos del arquero. Ahí estaba la salida que va correspondiendo. ¿También en Orteña? ¿También? Rulito, Rulito. ¿Ah, Rulito también? A la pucha, o sea que tenemos que hacer un tour rapidito, acá y rapidito. Sí, espectacular. ¿Sabes que la botifarra de Rulito? ¡Ah! Olvídate, acá se viene la salida que corresponde al equipo de Benjamín. Está Manzano, venía la marca, trata de salir Villalles, pero está recuperando Manzano, tocándola para Villalba, Villalba para Cairé, Cairé moviéndola para otro, se va viendo para Benito, está a las manos del arquero, para Silvio. Esta vez probó, giró muy bien hoy Tito Benítez, la marca de Recalde, sacó remata con piedra zurda cuando se disponía el pase al compañero Salvador. Falta de Villalba. Cuarta falta colectiva, sí, no había necesidad. Lo agarra y encima amarilla. Cuarta falta colectiva para el equipo de Benjamín Herbio. ¿Cómo se complica? No solamente Villalba complica al equipo, es la cuarta falta colectiva. No está entero Villalba, está arrastrando una lesión. A veces también el físico no responde, por ello que ya comete su segunda falta y también la cuarta de Benjamín se va cuando pide cambio. Sí, la verdad que se impone, no está jugando bien. Es muchas veces, más todavía en este tipo de torneos, en donde jugás cada dos días, necesitas el ritmo. No hay caso. La gente dice, no, tenés que descansar. Mentira. Sí. No tenés que descansar. Tenés que jugar. Tenés que jugar, Elvio. Pero reitero, ya lo viene arrastrando una lesión. No ingresó mucho ante la selección de Falcón y ahora está sintiendo realmente porque ya cometió dos faltas y la acumulativa para su equipo. Ya está Causarán en la cancha, ya está Causarán. Remata arriba y afuera cuando esperaba Robert por el medio. Comienzan las variantes en Benjamín. Lo mismo que Diego Medina, ¿no? Sí. Medina lesionado. No es conveniente que juegue muchos minutos en estos partidos calientes. Pero está vestido. Hoy tampoco está, hoy no está. El ingreso de Ricardo Pareja saca 13 y 7 Guillermo Causarano en el equipo de Benjamín. El partido sigue 0 a 0. Está 0 a 0 este compromiso. Un gran saludo a toda la gente que nos sintoniza en Miralles. También pendientes de esta cobertura. A toda la gente que está allí en la Norteña y en la Rotonda. A Rulito, a la señora, al marido, a toda la gente, a toda la familia. Después estaremos seguramente por allí, cuando acá se viene la salida. Atención, ahí está controlando el equipo de Villalles. Atención, se vino el avance de Pino, vino el remate. El arquero y el rebote para Causarano. Partido de ida y vuelta, viene, Cairé, afuera. Afuera el remate de Cairé, gran contragolpe de Benjamín. Desaprovechó Nano Cairé, Elvio. Desperdició Nano Cairé, remate por derecha, solo en la réplica de Benjamín Acebal, miró directo al arco, pero le pegó muy mal el esférico. La salida corresponde a Villalles, ahí estaba el remate, quedó por el camino, ¡está! ¡Oh! ¡Al palo, remate de Lito! ¡Se equivocó el gol de Adorno! ¡Y el remate de Benítez que termina en el palo, Elvio! Increíble cómo el balón pega en el poste derecho cuando estaba ya vencido el portero Adorno. Benjamín sigue perdonando como en esta última jugada. Está perdonando Benjamín. El partido sigue 0 a 0. ¿Qué más tenemos, Piqui? La gente le sigue en contacto. Julio Cardoso y saludos. Equipazo, un saludo grande para Julito. Y René Ojara dice, excelente la transmisión. Ojalá mi vecino no apague su internet. ¡Vino el remate! La pelota que se desvía, se va al fondo. Ya estaba Fraguera en el terreno de juego con ese remate cruzado. Ahí está Ortiz también con el disparo. Será salida que va a corresponder al representativo de Benjamín.
El 12 es Benjamín Ortiz, ¿verdad? Sí, el 20 Jorge Pino y Frágueda en Villarreal. Sí, señor, está Frágueda, ahí lo vemos a Frágueda. Está Iván justamente tocándola. Atención, está el avance nuevamente de Saldaña para Ivancito tocándola para atrás. Atención, Quiñones con el disparo, ¿verdad que se queda? Está el rebote para Caire, tocándola para el arquero, balón por un costado. Habrá lateral que va a corresponder el equipo de Villarreal. Te digo, Salvador, hay muchísimas personas en sintonía. Llegamos a los 330 en un momento ya. Así que ahora voy a insistir para llegar a los 400. Que sigan compartiendo, que sigan dándole like o también no, porque no, que reaccionen. Pero lo más importante es seguir comentando, que estén ahí en sintonía, de dónde nos están viendo, de cualquier parte del mundo, me imagino, para saber cómo están. Algunos habrán puesto también en su tele, a lo mejor habrán proyectado el celular. Así que nos comentan, nos dicen de dónde están observando el superclásico. Aquí nosotros estamos pasando fenomenal, como una final aquí de Déjame. Tenemos que llegar a los 500. Si nos llegamos a 500, nos regalamos la camisa. Sencillo. Acá se viene el saque de costado, lateral que va a corresponder al representativo de Benjamín. Qué bárbaro, qué partido, 0-0, con muchas situaciones, pero el partido 0-0, Elvio. Aquí reingresa el jugador, no sé si sintió alguna lesión, Ortiz, que no duró mucho en el campo de juego. Ingresa José González, casaca 8. Está la salida que corresponde al equipo de Benjamín, ahí está controlando la Paredes. Paredes tocándola, está el envío largo de Caire. Lo buscaba otra vez a Paredes, que termina chocando con el público. Habrá salida que va a corresponder a Adorno. Tramo final de este primer tiempo, Elvio. Estamos a mitad del primer tiempo, general. Pedro Rolando Ortiz, intendente electo Benjamín Acebal, apoya la rojiverde. Materiales San Antonio, todo para la construcción con transporte propio en Benjamín Acebal, zona comercial. Y en Cerrito, kilómetro 47 y medio, Salvador. Amonestado el número 8 del equipo de Benjamín por protestar. Ahí está Quiñones para Pino. Balón por un costado, lateral. Saque manual que va a corresponder al equipo de Benjamín en este partido. Que si no me equivoco, González es el primer partido que está jugando. Un jugador que siempre rindió Benjamín Acebal. Sí, cierto, tenés razón, lo pedías mucho la vez pasada. Hoy aparece. Ahí está el avance, atención. Linda la jugada para Guille Causarano, la marca de Pino, falta. Falta de Causarano. Lo tomó Causarano del hombro. Protesta Causarano, pero falta de Guille Causarano. Creo que es la quinta, ¿eh? Creo que es la quinta falta de Benjamín. Y se cumple el tiro libre, atención. Vino la marca para González, sentido para Paredes, la marca de Paredes, toca de Paredes, ¡el mate! Y se cruza oportunamente Pino por un costado, Elvio. ¡Qué jugada rápida de González para Paredes, que gira a esa última jugada! Estaba lejos de la posición y comete, causando la falta. Y lo pone en capilla a su equipo. Sí. Minuto de tregua solicitado. Creo que por el técnico Alcaraz. Protesta la gente de Benjamín. La verdad que no sé qué protesta tanto la gente de Benjamín, porque, bueno, están nerviosos estos muchachos, es normal. Pero no hemos visto nada que haya sido. Fue falta de Causarano. La agarró ni así. Sí, falta clara. Pero bueno. Sí, muchas veces no se cobran. Sí, muchas veces no se cobran. Pero full no es full. Sí, pero es falta. Aquí se está cobrando todas. Se está cobrando todas. Y hasta ahora hay que decirlo, el arbitraje está bien. Sí, excelente. Está bien el arbitraje. ¡Más mensaje, Piqui! La gente se va reportando, Salvador, Giovanni Regín, viendo desde Ipacaraí, saludos, dice Sergio Posada, Filadelfia, Pensilvania, Héctor Aguayo, dice vamos Benjamín, José González, vamos Benjamín, que podemos, Ramón Ruiz, dice excelente la imagen, los relatos de Villa Hayes, Edgar Ruiz Díaz, vamos, Toro Chaqueño, el aliento de siempre para los muchachos, Rosa María Arce, desde Buenos Aires, Argentina, pero soy de Villa Hayes, familia Arce, prima del gato Arce, dice... Francisco Emilio Sosa Rivero también, aguante Villa Hayes desde Olavarría, Argentina. Imagínate, Ani González de Chacoí, dice Javier Osuna Moreno. Saludos a Julián Julio CCP, caballero más conocido como Pailar en B. Así vamos llegando, llenando todos los saludos con todas las personas, Salvador. Un gran abrazo a los compatriotas que están en Pensilvania, en Filadelfia, en Buenos Aires. Qué gusto realmente que puedan sentir también con nosotros, cada uno desde donde están, laburando, viviendo. Esta es tu patria chica, ¿verdad? Porque más que uno seguro, y te ha pasado a vos, me ha pasado a mí, estás lejos, sí. Querés saber qué pasa con tu pueblo.
y más aún tu selección, más aún de un deporte arraigado tanto en Benjamín como en Villalles, seguir siempre a tu selección en cualquier punto también te permite las redes sociales. Totalmente. Así que muchísimas gracias también por comunicarse con nosotros cuando viene la carga. A mi querido amigo Norman Desbar, cuando falta, falta en ataque, falta en ataque del hombre de Benjamín. Protesta la gente de Benjamín, se toman con el árbitro. Ingresa la policía. Ahí estaba Paredes, la pelota estaba alta. El árbitro entiende que hay agresión en perjuicio de Renault. Se ponen nerviosos los dirigentes, ingresan los del banco de Benjamín. La verdad, con forcejeo, habría que verlo con el arquero y por sobre todo con Renault, que se queja de un golpe en la boca. Los policías se toman también con los dirigentes. Ahí hubo un empujón de un dirigente, alguien del banco, un policía que se pone nervioso. Y el policía tampoco tiene, claro, que hacer. No, el policía tampoco. No era necesario tanta demostración. Es lo que le dice fuerza su compañero, justamente. El policía tiene que ser frío. Claro, no puede ponerse claro nervioso por una agresión de alguien. Nadie va a reaccionar por un policía en este campo de juego, ¿verdad? Hasta ahora que creo, ¿verdad? A no ser que esté tan machito. Pero no, el presidente que dice justamente. No es tanta demostración de fuerza, con el físico mismo, no sé. El policía está para resguardar, no está para reaccionar. Claro. Sí. Sí. Está totalmente para poner orden y seguridad. No para reprimir. El otro se pudo haber enojado, le empujó, lo que vos quieras, pero encima tiene 2 metros. Pero de 1.50. ¿Sabes qué? Lo calma y lo lleva a tu lugar. No tenés que pelearte, man. Me queda la gran duda de esa falta porque pelea el balón Paredes. No sé si hubo contacto con Renault. Lo siento concreto que con esa falta tiene tiro libre sin barrera Villalles. Libre sin barrera para Villalles. Y viene el policía que está de para ahí. Lo calma. Y la verdad que el policía se puso nervioso, ¿eh? Bueno, y aquí vienen los cascos azules. Y los cascos azules tienen que separarle también a la policía. No, acá el problema no es con la gente de Benjamín. El policía es... Sí. Se volvió loco el policía, ¿eh? Tanto tiempo tiene para resguardar a los árbitros. ¿Qué pasa si en ese cordón hay un incidente, por ejemplo, entre Villalles y acá hay que resguardar a un dirigente, a un policía? ¿Y si pasa el quilombo allá? Sí. Vete si hay incidente en ese codo, donde se une la hinchada del camino de Villalles. ¡Qué bárbaro! Todavía estamos preparados para muchas cuestiones en este deporte de Salvador. Sí, 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 totalmente. Totalmente. Encima, sin ninguna necesidad. ¿Partido correcto? Sí. Podemos discutir si fue falta o no fue falta. Sí. Podemos discutir. A mí me pareció que al saltar, Ricard, al saltar, al saltar y Renault se para. Renault es canchero. Claro. Renault es canchero. Claro, claro. Se claro queda de parado y el otro salta y su brazo por su boca. Mira, lo han hecho muchos jugadores. Y el referee compra. Pero la policía no tiene que meterse en eso. No. Menos los dirigentes también. No era necesaria tanta demostración de fuerza. Ya pasó. Aquí el amigo que está con nosotros es un efectivo policial. Te comento que el amigo Sánchez Jordán es efectivo policial. ¿Sí? Que está, realmente uno piensa así con los colegas. Vamos a cumplir con las patrocinantes. Agradecemos a Estación Servicio Petrosur del Grupo Centurión, Centurión SRL, kilómetro 42 Trachaco en Benjamín Ezebal. Frutería Los Mellis, reparto Benjamín Ezebal martes, jueves y sábado, teléfono 0994-685-227. Motor Repuesto Gio, kilómetro 42 Trachaco, barrio San Agustín en Benjamín Ezebal. Enrique Cáceres y familia, Alesia Éxito, Sala Rojo y Verde. Il Napoletano Restaurante, Lomitería Pizzería, kilómetro 43 y medio Trachaco, Benjamín Ezebal. Saludos a la gente de Il Napoletano, al amigo Derlis Martínez,
en sintonía de esta cobertura de Fútbol de Salón. Veterinaria Maravilla, doctor Higinio Carrera, kilómetro 43 y medio, tras Chaco. Comercial Jordán, todo para la canasta familiar en la zona comercial de Benjamín Acebal. Comercial Maja, balanceados en general. Teléfono 0982-635-346. Vago para ahora autoservice, patio de comidas, kilómetro 46, tras Chaco Cerrito. Abogado Jorge Versa, 2023, apoya al deporte cebalense. Escribano Gustavo Ramírez Vergara, zona comercial de Benjamín Acebal. Me encanta la actitud del árbitro de mesa, que se levantó, se fue a hablar con los dos árbitros de cancha y le dice tranquilo, 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 los capitanes, tranquilo, tranquilo, tranquilo. A Renault le habló también a Paredes, trata de tranquilizar y dice que no va a volver mientras no se tranquiliza. Le habló a la policía, o sea, como comandando el árbitro de mesa, porque los árbitros de cancha también estaban medio aceleraditos. Ahí es donde tiene que, para eso por una terna, ¿verdad? Está el que está más tranquilo, no tiene esas pulsaciones que de repente tiene el que está en cancha. Y muy bien, muy bien. Hasta el comisario le dijo, ellos co. Y eso es muy importante. Se nota la experiencia. Lo he visto muchos partidos, pero no recuerdo el nombre, pero lo he visto. Ahora lo llama el árbitro a... Ahí está Causarano. Lo advierte. Sí, porque la cuestión, la reacción vino del banco de Benjamín. Independientemente a que se cobre bien o mal, la reacción fue del banco. Claro, de Benjamín. Así mismo. Hay que reconocer desde que la reacción fue de la banca de Benjamín Acebal. Sigo mirando este marco de público porque ya entré en ese polideportivo a inaugurarse, no sé, en algunos meses o antes de fin de año, igual va a quedar chico porque solamente tiene tres sectores, Salvador. Sí. Para un clásico por lo menos. Sí. A ver qué dicen los árbitros, ahora va a haber amarilla también para Frágueda por la reacción, porque Frágueda también se fue a reaccionar. Pero el libre sin barrera para Villalles. El libre sin barrera para Villalles. Está para pegarle Quiñones. Uno puede discutir si fue falta o no. Mira que a mí de buena esa primera me pareció una canchereada de Renault. Sí. El famoso Puitá y el otro inocente. Pero es para discutir. Es para discutir. Lo cierto y concreto que es libre sin barrera para Villalles. Kevin Quiñones. Ahí está Kevin para pegarle. Quiñones, vamos a ver. ¿Qué pasa? Alienta al público de Benjamín. Última parte del primer tiempo. Libre sin barrera para Villalles. Autorizará el juez. Ahí está Rolivera. A ver, le va a pegar Kevin Quiñones. Alienta al público de Benjamín. También la hinchada de Villalles. Más atrás, dicen los árbitros. Se viene el tiro libre. Atención, ahí está Kevin. Se va a tirar. Excelente la tapada en este tiro libre sin barrera para Villalles, que desperdicia la tapada del portero Rolivera del compromiso. Tremendo lo de Ronnie, porque pateó bien fuerte arriba, como se dice. Veis el chutá. Así chutó, así atacó el arquero. Me recuerda ayer, faltaban 10 segundos. San Bernardino al Pacaraí. Libre sin barrera para el Pacaraí. Oscar Ortiz de San Bernardino ataca. Terminó 3-3, partidazo. Cuando cae el camino, atención. Ahí está el robo. ¡Al palo! ¡Al palo! No. Sí, pierna levantada. Sin querer de Causarano. Sin querer de Causarano, pero el full. Metió la cabeza. Hay contacto. Acá, en el fútbol de salón, no se juzga la intencionalidad. Esas son las diferencias con el fútbol. Que la gente tiene que entender. Acá hay contacto, hay full. No hay intencionalidad o no. Acá fue full. Y es full. Es full. Es falta, no, indiscutible de que de cómo hubo contacto, hubo contacto. Pero ese arco de adorno está embrujado, Salvador. El arco de adorno está embrujado. El adorno. ¿Por qué no quiere entrar el balón ahí? El arco de adorno. Sí. Para mí está embrujado. Palo, cabezaño. Se enoja.
Paredes. Es que lo recriminó un dirigente, pero ¿quién? El jugador quiere invocar, claro. Pero encima, sí. Aparte, después Causarano levanta la pierna. ¿Por qué? Porque quiere seguir jugando. No es porque quiere hacer el pull, pero justo le agarra la cabeza. Y este es un deporte. El fútbol de salón tiene sus reglas muy distintas en algunas cosas al fútbol. El asunto es que la mayoría de la gente conoce la regla del fútbol. Sí, sí. Acá la mano es intencional o no, no, el fútbol de salón no existe. Es mano. Esto, contacto de full. Igual que el básquetbol, igual que el handball. No. Y la verdad, lamentablemente para Benjamín, Guille busca la pelota, puntea de cabeza y le pega en la cabeza. Es full, hermano, no hay nada que decir. Pero ese también es un tema que la mayoría de la gente que va a una cancha no sabe los reglamentos. Pero bueno, una pena para Benjamín, que tuvo todo encima para poner el primero. Tenía para marcar ya la apertura. Ahora el encargado, no sé si es Hortellado o será Fraga. Creo que es Hortellado el que va a pegarle a este tiro libre sin barrera. Sí, ahí está Recalde, se retira. Recibió un puntín en la cabeza. Otra vez libre sin barrera para Villalles. Indicaciones para Renault. No hubo mucha protesta de la gente de Benjamín tampoco, porque los jugadores pues saben. El jugador no sabe. Libre sin barrera. Le va a pegar Hortellado. Ahí está Hortellado. Libre sin barrera. De vuelta para Villalles. A ver qué hace Vega. Ya tapó uno. Autorizará el juez. Ahí está Hortellado. Corrió, se fue a tiro. ¡Qué arquerazo! ¡Carlos Benjamín Echeval, Elvio! Con mayúscula Ronnie Vera. No se movió en ningún momento. Quiso reventarle la cabeza con ese esférico. Pichel Tellado al portero de Benjamín Echeval, este que con los ojos abiertos, concentrados, envía el balón para afuera. Segunda ocasión de tiro libre que desperdicia el conjunto de Villalles. Dos libres sin barrera. ¡Qué bárbaro! Va y se viene, vea. Ok, ve, Iván Ibella, ve el aporte, un gol Guadalá, suele ocurrir. Ahí está, atención, Manzano, escapa Manzano, se pasa por el costado, abra lateral, abra saque de costado, que va a corresponder a Villalles, Elvio. Lotería Los Mellis, reparto los días martes, jueves y sábados en Benjamín Echeval, teléfono 0994-685-227. Habrá saque de costado, habrá lateral, saque manual que va a corresponder al representativo de Villalles. ¡Sí, Piqui! Hay muchos saludos, Salvador Leónida Martínez dice, excelente transmisión, Salvador, está liado, lindo el Nacional de Mambay por el SNC con tus relatos. Analía Villagra, bien arquerazo. José González, qué arquerazo tiene Benjamín. O tenemos Salvador que sigue ataque. Aquí se le va a quedar para el gol. ¡Pelota peleada! ¡Y termina así!
camina, se va, aparece Saldaña para empujar ese esférico y marcar el empate para el conjunto villayense en el Gran Clásico. ¡Qué partido! ¡Qué encuentro! 1-1 de paridad. Sí, señores, Saldaña, el autor de la conquista. 1-1 el partido, ahí está Manzano, Manzano quiere escapar. Está Manzano, metió el cuerpo, la termina perdiendo. Avanza bien, ahora estaba por allá Vino. Bien la marca de Caire. ¿Cómo tenía el gol? Otra vez Saldaña. ¡Qué partidazo! 7, ¿no es clásico? Moana, ahí va 0-0. ¿Dónde está el clásico, Elvio? Sí. Gran demostración de primer nivel realmente este gran clásico del Bajo Chaco, porque desperdició dos jugadas de tiro libre sin barrera el conjunto de Villalles y Benjamín, que con el gol de Benítez, Saldaña después la paridad. Estamos viendo un clásico de gran nivel. Bueno, protesta la gente de Villalles, protesta la gente de Villalles, quiere que esto continúe. A ver, ahí va a venir una amonestación, una expulsión para alguien de Villalles. Muy nerviosa la gente de Villalles también, protestando todo. Ahí lo veíamos a Bóveda, muy nervioso. Bueno, es normal, ¿no? Las indicaciones de Juan Alcaraz también. Última parte del primer tiempo, calentito el clásico. ¿Qué más tenemos, Piqui? Bueno, Raúl Jara dice, todos los chaqueños van a con el gol, gritando el grito de toda la gente, Mario Aveiro, gol, carajo. Dice también Willy Domínguez, gol, Villalles, vamos. Ana Coronel, gol de Villalles. Hilaria Gutiérrez, fuerza mi querido Benjamín. Elizabeth Mereles, fuerza Benjamín. Diego Colmán, hijos nuestros, tricampeón. Barrio César, Hugo Yaguato de Benjamín Acebal, dice, sáquenle a ese causa grado, Raúl Jara. Ahí los comentarios de la gente que está haciendo desde su lugar, pensando también qué opciones tiene el técnico, por qué no. Y tenemos clásico hasta aquí, Salvador. Hay lindo partido enseguida. Se pusieron arriba del marcador cada uno, así que estamos igualados aquí. Un lindo espectáculo que estamos viviendo en los Unidos Paraguayos. La gente decía, compartiendo, que estamos por llegar a las 500 personas en vivo. Así que a compartir, a compartir, a compartir. A darle me gusta también. Estamos viviendo este partido como si fuera una final prácticamente. Totalmente, es un clásico. Es un clásico cuando ahí viene la salida. Está la marca de Renault. 1-1 hasta el partido. Pelota que va quedando por Ortellado. Ahí está Ortellado, el remate. La pelota en la parte externa de la red. Habrá salida que va a corresponder al representativo de Benjamín. El partido está 1-1. Está controlando la pelota ahora. Otra vez Benjamín en el fondo. Pelota que va quedando por Rodinguera. Ahí estaba Ronnie, Ronnie para Manzano. Manzano que no puede controlar. La marca de Ortellado, recupera Caire. Ahí está Villalba. Atención, queda por Manzano. Manzano se fue, Manzano. Oportuna la marca por parte de Saldaña y ya va quedando otra vez Vera. Vera tocándola rápidamente, moviéndola para el equipo de Benjamín. Está controlando a Benítez. Benítez dejándola para Villalba. Villalba que la tiene, Villalba que la toca. Otra vez para Benítez, para Manzano, que trata de poner el cuerpo. Recupera Quiñones. Está para salir ahora Villalles. Ahí estaba Quiñones, moviéndola para Recalde. El toque por un costado. Está moviéndola Renault. La tiene Renault. Ahí está el avance para Quiñones. Quiñones otra vez. Atención, hay un empujoncito para Saldaña. Por allá venía. Escapó bien Saldaña. Linda jugada de Saldaña. Se fue Saldaña. La tocó para Ortellado. Estaba Víctor. Y la gente de Villalles que pidió falta, que no existe. Ahí está el avance. Falta. Falta para el Wilche de Manzano. Se enoja Manzano. Falta táctica de Renault, que reconoce rápidamente. Al santo con este se enojan con el árbitro, porque es algo amarilla todo. Claro. ¿Sabes qué? Claro. Es lo último que te da la ley para hacer, lo hizo Renault. Sí. O sea, cancha. Está bien la tarjeta amarilla. Está bien la tarjeta amarilla. Debe ser diferente si ya estaba vencido hasta el portero. Ahí sí va a ser otro color. Tiro libre que corresponde a Benjamín. Pero claro, se protesta todo. Amarilla para Manzano. Sí. Porque se puede atropellar al revés. La gente de Benjamín tiene que... Sabemos que es difícil, pero tenés que calmarte. O si no... En el pueblo de Salón es muy difícil calmar. Yo que lo jugué te digo que... ¿Ya tenía amarilla, capitán? Sí, claro. Por el banco. Sí, se va. Ahí va, protesta. ¿No tiene que entrar en esto, Benjamín? No. 1-1. Es que Villalba ya tenía amarilla. Ingresó un dirigente. Es por eso que se gana totalmente, la segunda amarilla. Totalmente. El dirigente no puede ingresar. Y por supuesto, el capitán es el amonestado. Claro. El capitán es el responsable. Ahí se enojan justamente con los dirigentes
Villalba se enoja con un dirigente por lo que hizo. Sí. Le están reclamando a su primo que es dirigente. Está bien, son cuestiones que uno tiene que saber manejar. Ahí le dice, ¿sabes qué le hizo Villalba? Así le hizo. Sí, sí. Eña tendena de pensana, eres calculana, le digo. Claro. O sea, ahora el perjudicado es el equipo. Sí. El perjudicado es el capitán. Son situaciones. Amonestado el capitán por culpa del dirigente calentón, claro, que entra a la cancha. Dirigente aficionado ingresa y es amarilla para el capitán. El capitán es amonestado. Sí, sí. Pero bueno, esto es así. Sigue el empate. A ver, hay que hacer eso. Curso de dirigencia. Hay que hacerlo. Hace rato no le corté para la guaya. Entralo. Vamos a ver, señores. Le perjudica al equipo. Sí. Villalba lesionado y todo, estaba jugando bien. Sí, lesionado y todo. Y menos mal, ¿sabes qué? Hasta estas cosas pueden ser sancionadas como falta técnica. Claro. Si te sanciona falta técnica, libre sin barrera. Sí, sí. En tu contra. Claro. ¿Cómo le dijo Rodrigo a su primo? Sigue reclamando. Sigue reclamando. Y entendemos también la situación en la que está Rodrigo Villalba, el capitán, que por una cuestión, ni siquiera él cometió una falta. Nada. Por una actitud dirigencial. Tiene que salir del campo de juego, de un clásico. Y ahora él queda fuera, ¿viste? Le sigue reclamando. Él queda fuera de la cancha. Por la responsabilidad de alguien del banco. ¡Qué bárbaro! Esta cuestión no tiene que curso hacer. De dirigencia hace falta. Si querés presionar, hacerlo antes o en el entretiempo. Si querés presionar. Sí. Ahí no puede haber. Y después los jugadores se calientan con los referees. Sí, sí. El único que entendió toda la historia fue Rodrigo. Se calentó con el que de verdad hizo el quilombo. Al pedo. Agradecemos a El Napoletano Restaurante, Lomitería Pizzería, kilómetro 43 y medio tras Chaco. En Benjamín Acebal, Veterinaria Maravilla, Doctor Higinio Carrera, kilómetro 43. En Benjamín Acebal, Comercial Jordán, todo para su canasta familiar en la zona comercial. Comercial Maja, balanceados en general. Teléfono 0982-635-346. Pago Parador, Autoservice Patio de Comida, kilómetro 46. En Cerrito, Benjamín Acebal. Abogado Jorge Versa, 2023. Apoya al Deporte Acebalense. Escribano Gustavo Ramírez Vergara apoya la cobertura del fútbol de salón. Tiro libre para Benjamín, 1-1 está el clásico. Tiro libre para Benjamín. Ahí está Lito, le pegó. ¡Oh! Cerquita del caño zurdo. Sí, para mí llegó a desviarse en un jugador de Villalles. Los árbitros entendieron de que el remate pasó cerca, de que no pegó ni un jugador de Villalles. En la última parte de este primer tiempo, este 1-1, ambos equipos buscan desnivelar. La salida que corresponde al equipo de Villalles, ahí está, controlando a Quiñones. Quiñones vino la devolución, atención, vino la marca, viene la contra para el equipo de Benjamín. Oportuna la marca de Renault, que es un especialista robando la pelota, atención, está. Y se salvó Benjamín, terminó sacando Lito sobre la raya, Elvio. Siguiendo concentrado, siguiendo la jugada Luis Tito Benítez para sacar ese remate, inclusive desvía en un compañero balón que va para el córner. El árbitro que pide calma a la gente del banco, a Bóveda. La verdad es que la gente de Villalle está muy nerviosa. Esto está calentito, claro, es un clásico. Está en la salida que corresponde al equipo de Benjamín. Ahí está Bavera, el envío largo. ¡Oh! Manzano de cabeza afuera. Benjamín que ha hecho 3 goles de cabeza ya en este campeonato. Final del primer tiempo. Final de la primera etapa. Correctamente se retiran y se saludan los jugadores con los árbitros. Aquí el problema me parece que los dirigentes lo que tienen que calmarse. Y los cuerpos técnicos de los dos equipos. Después todo está bien. Todo dentro de lo que representa un partido de fútbol de salón. Sí, sí. Pero los dirigentes están más nerviosos que todos, Elvio. Sí, así mismo. Este es el momento quizás para presionar al árbitro. Este es el momento porque acá el árbitro se olvida quién es el capitán, a no ser que te vaya y le agrede físicamente, ¿verdad? Este es el momento, no en pleno partido donde ya sabes que tu capitán está con tarjeta amarilla. Sí. Y encima por eso tu capitán, que estaba jugando bien, termina fuera del partido. Qué notable. Bueno. Protesta para los árbitros ahora. Sabemos que es difícil comandar los nervios. Sabemos que es difícil administrar las sensaciones y las emociones. Pero son los dirigentes los que tienen que mantener la calma. Son los dirigentes los que tienen que saber en qué momento. Al jugador no dejale. Ellos ni estaban 3.000 pulsaciones por minuto ahora. Pero el dirigente. Por algo se dice dirigente. Sí. El dirigente hace una macana, el público viene a la cancha y arma
un quilombo. Es una gran responsabilidad estar al frente de una federación, de una federación que se acostumbró a estar en las fases finales, ante un tricampeón nacional. Son muchas cuestiones que juegan. Los partidos no solamente se juegan dentro del rectángulo, hay muchas cuestiones que uno debe de saber manejar, Salvador, en lo que es un compromiso caliente como tuvimos en el primer tiempo. Sí, totalmente, así es. Vamos a hacer una breve pausa y después ya seguimos con el segundo tiempo de este partido. No se vayan, aquí estamos con el clásico del Bajo Chaco entre Benjamín Acebal y Villalles, que están empatando 1-1. Ya venimos. 5 minutos para...
Bueno, retornan los equipos para el segundo tiempo del partido. Están empatando Benjamín Acebal y Villalles 1-1. Este marcador le basta y le sobra a Villalles para asegurarse su clasificación anticipada al Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. A Benjamín lo deja ahí en la duda, esperando lo que pase con Falcón, evidentemente para el repechaje. Pero independientemente a eso, a lo matemático, a lo de clasificación o no, acá está la cuestión del clásico, Elvio. El clásico es lo que importa, por ahora está empatado. Ahora mismo la gente no está pensando en repechajes, ni siquiera saben cuánto tiene Benjamín y Villalles. Piensan en ganar o ganar. El de Villalles ha rescatado un punto. ¿Por qué no ganar también? Porque tiene que ganar igualmente el conjunto de Villalles.
como la de Benjamín Acebal, lo que será esta etapa complementaria. Vamos a ver cómo maneja también las pulsaciones, la dirigencia de Benjamín Acebal y principalmente también los jugadores de Villaje, porque lo veo, por ejemplo, a un solo experimentado, a Renault, de por ahí a Pino, a Ortiz, que todavía no ingresó, pero en su mayoría son jugadores jóvenes. Y Benjamín Acebal ya algunos con experiencia, el caso de Benítez, de Manzano, pese a su juventud, la misma edad inclusive de Causarano. Y lo de Ronnie Vera, que fue la figura excluyente que estuvo Benjamín en el primer tiempo. Totalmente. Parando dos libres sin barrera, Ronnie Vera. Refuerzo del seleccionado de Benjamín Acebal. Aquí será un gran saludo a todos los compañeros de Arroba Fútbol Obetense, justamente, que siempre están con nosotros. Un gran abrazo en la cobertura del fútbol de salón. Siempre pendientes también. Cuando arrancará el segundo tiempo, señores, vamos a ver el equipo de Benjamín. Últimos 30 minutos, la tocó Manzano para Causarano. Ya está en marcha el segundo tiempo. Ahí está Benítez, el autor del gol, tocándolo para Caire. Caire que la va tocando para Univera ahora. Ronnie otra vez para Caire. Se ha complicado Benjamín en la salida. Será lateral que va a corresponder a Villalles, que apretó muy bien el saque de costado que viene por el número de Fernando Recalde. Tocándola para Adorno. Ahí está Adorno. Adorno se fue hasta mitad de campo. El remate al pecho de Caire. Vino el avance, pero ya estaba la marca prendiendo el Renault, tocándola para Fernando Recalde. Allá está Recalde para Ortellado. Ortellado con la pelota larga otra vez para Kevin Quiñones. Bien la marca por intermedio de Lito Benito. Ahí estaba el capitán. Estaba queriendo seguir Lito. Balón por un costado lateral. Saque manual que va a corresponder el equipo de Benjamín en los primeros instantes del segundo tiempo. ¡Albio! Esta noche en Doña Mirta Sabores de Nápoles, Juancito y sus máximos cumbieros, concurso de Cachaca Pirú, en el kilómetro 44, Benjamín Acebal, el intendente electo, general Pedro Ortiz, apoya a la rojiverde. ¿Qué crecimiento ha tenido este chico Adorno en el arco, ¿eh? De ese primer, segundo partido que lo vimos dubitativo, que no sabía vos si merecía ser el titular de Villalles, sí. A este arquero de hoy, sí. Pidiendo la pelota, saliendo con pelota dominada, sí. Saliendo de su área, atacando. Lo que te da la continuidad, ¿no? Y por supuesto, ganar los partidos. Ganar los partidos, continuidad y la confianza del técnico. De un técnico joven que sabe también dirigir a estos jugadores de la edad. Estamos hablando de Bóveda, el técnico villayense. Sí, señor, con Víctor Tellado, tocándola para Renault. Renault dejándola ahora para Recalde. Recalde otra vez para Víctor Tellado, la va a tener Tellado. Ahí está Víctor. Víctor tocándola para saltar su de para Rolando. La va controlando Renault. El partido está 1-1 para Kevin Quiñones. Ahí está mantiene la marca de Causarano. Perdió, se vino Causarano. Tiene que parar esta Causarano. Le queda para nosotros a Causarano. Se cerró mucho. Y será lateral que va a corresponder al equipo de Villalles en los primeros minutos. Los primeros movimientos de este segundo tiempo, Piqui. Sí, ahí se va. Muchísima gente en sintonía con nosotros, viviendo, sintiendo la alegría del deporte rey. Aldo Galloso dice fuerza Benja, Oscar Ramón Guerra, fuerza Villalles. Ángel Agüero dice hola primo Charles Martínez. Rodrigo Morales, vamos Benja. María Franco, vamos Benjamín. Felipe González, fuerza Benja. Está bien desde Cerrito Chaco, dice, está viendo, sintiendo y disfrutando la transmisión. De saludo grande a todos y sigan compartiendo, que en un momento ya llegamos a las 500 personas y eso volvemos a sostener. Bueno, ya hay regalo aquí, hay que decir también, hay regalo ya para todas las personas que pueden dejarnos también sus comentarios y pueden seguir participando. Hoy se va una remera de Benjamín aquí después del partido. Bueno, estaba el remate de Vito Benítez, controlado bien el golero. Ahora salida que corresponde a Recalde, la va tocando para Quiñones. Ahí está Kevin, se quita Kevin el remate, para que se desvía Benítez en el lateral. Habrá saque de costado que va a corresponder al equipo de Villalles. Primeros movimientos de este segundo tiempo del partido. El marcador está igualado 1-1. El saque manual que se cumple. Pelota que ya va quedando para que la maneje nuevamente Adorno. La dejaron para Renault. Ahí está Renault. Atención, mira el toque. Recupera bien. Atención, falta. Infracción en perjuicio de Caire. Será amonestación para Recalde. Recalde. El 2. Para el 2, Fernando Recalde. Tarjeta de amonestación para Recalde. Primera falta colectiva de Villalles en este segundo tiempo. Recordando que en el primero Villalles tuvo dos tiros libres sin barrera, que los paró el goleador Rivera. Ahí está Ronnie, lo va teniendo justamente Ronnie. Le envió largo, buscando a Paredes, que ya retornó a la cancha. Ahí viene la carga, ahora atención, recupera bien, 3-1. ¡Ojo para Benítez! Largo el pase de Causarano, era 3-1, ¡Albio! Le faltó precisión a Causarano en la salida porque recuperó muy bien. Luis Tito Benítez, este para Causarano, se apuró, lo tenía igualmente a Ricardo Paredes, que reingresa en este compromiso. Está Kevin Quiñones, la tiene Kevin,
Ahí está Kevin tocando la pelota para Rolando. La tiene Reno. Linda habilitación para Ortellado. Yo recuerdo al Víctor Ortellado. Al padre. Al padre. En Franco, en Paranaense, en Colonial, en Cacupelo tuvimos una vez. Un ala por derecha. Físico muy parecido a este muchachito. Un poco más alto. Pero si vos le dejabas un metro para la derecha hacia la raya, te chutaba desde al lado de la raya. A meter ángulo. Tenía una impresionante. Querido Víctor Botellado, que lo vimos también en Escurra. Aquí se viene la salida. Un gran saludo a propósito a Carlos Eduardo Peralta. De pasada charlaba con él. Cuando diga atención cancelada, está el arquero. El arquero, el arquero, el arquero. Recupera otra vez. Lito, 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 fuera. Cuando pare, se toma la boca del arco. ¡Alguien! Increíble. Causolano, la ocasión que sigue desperdiciando el 7 de Benjamín. Se va a mantener todo el arco para pegarle. Le pegó muy débil a esa jugada. Perdonó Benjamín. Pero el mejor momento de Víctor Ortellado, padre, fue en el fomento de Barrio. Fue en el fomento. Ah, estoy queriendo contar historias. No hay tiempo, señores. Alguna vez hablaremos mucho de esto. Acá se viene la salida que corresponde. Acá Solano recupera la cosa. ¡Está el arquero! Cuando estaba todo paredes solo por el medio, Causalano prefiere pegarle algo. Falta. Falta de Benítez contra Ortellado. No, no hay falta porque ya se puede pasar por un costado. Sigue desaprovechando Benjamín. Ahí después no la controla Caire. Está desaprovechando Benjamín Elio. Perdona, es mucho. Es que Causalano no levanta la cabeza cada vez que tiene para pegarle al arco. Le pega. Lo tenía solo destapado a Paredes, este que prefiere el remate. Sí, totalmente. Hasta ahora me dio a Cané Causalano. Ya tuvo varias para definir. Tenía que pasar. Y empujó el de salón en futsal. Vos a veces tenés, vos tenés que pasar. Sencillo. Que empuje. Por lo menos aquí parece sencillo, ¿verdad? No, pero así es. ¡Avanza Saldaña! La pelota afuera se saló. Benjamín le pegó mal Saldaña. Habrá salida que va a corresponder a Benjamín. Ya había lateral. Cuando va a retornar Frágueda. Se retira Ortellado, ya está Frágueda en la cancha. Se complica Benjamín en la salida, la tiene que ir. Pelota larga de Ronnie Vera para Roe, para Paredes, Ricardo, ahí está, atención. Está teniendo Lolito. El otro rebote lo va tocando para Caire. Caire que se complicó, lo termina perdiendo, está... Falta. No, atención. Había retención, será lateral, no hay falta, retención. Lateral que va a corresponder al equipo de Villalles. ¿Qué partido? Gran partido donde Benjamín ya desaprovechó varias ocasiones de gol. Hasta ahora no vi también una tapada, hasta ahora el segundo tiempo del portero Ronnie Vera en este clásico, que sigue igualado 1-1, que el técnico va a recurrir ahora de nuevo a Teto González. Pelota larga, será lateral que va a corresponder a Benjamín. Ya está el saque manual, el número 12 del equipo de Benjamín, que ya está en la cancha también. La saca 2, Danilo Villalba. Villalba que está en el terreno de juego. Ahí vino el toque para Benítez. Se equivocaba Benítez, Saldaña que no podía. Rápidamente Vera, para Benítez. Quiere avanzar. Ahí estaba Benítez, lo termina perdiendo. Atención Recalde. Y el arquero Rory Vera que la saca al córner, Elvio. El remate de Recalde, que pasó muy cerca de ese poste izquierdo, donde de nuevo aparece la figura del portero Rory Vera. Se retira Benítez, ingresa González. El saque de costado que se cumple desde el último rincón de la cancha, en realidad era córner. Está Frágueda tocándolo por detrás. Atención, ahí está. Frágueda trata de salir con Reno. Apretaba bien Benjamín. Lateral va a ser por el equipo local. El envío largo. La marca con golpe de cabeza de Reno. Y se viene la contra. Atención, ahí está Recalde. Pelota que se termina desviando y va al córner. Tiro de esquina que va a corresponder al representativo de Villalles, que daba sentido Ronnie Vera, que retrocedía, creo que al ir retrocediendo tuvo algún problema ahí. Está muy sentido Ronnie. El fútbol está interrumpido, ahora será córner. Habrá tiro de esquina que va a corresponder al representativo
de Villalle Servio. Materiales San Antonio, todo para la construcción con transporte propio. El Benjamín se va a la zona comercial en Cerrito, kilómetro 47 y medio. La estación de servicios Petrosur del grupo Centurión, Centurión SRL, kilómetro 42 Transchaco. Mejor calidad y precio justo. Frutería Los Mellis. A de Diego González, reparto Benjamín Acebal, martes, jueves y sábado, teléfono 0994-685-227, moto repuestos Gio, kilómetro 42 Trachaco, barrio San Agustín, Enrique Cáceres y familia, desáxitos a la selección de Benjamín Acebal, el napoletano restaurante, lomitería, pizzería, kilómetro 43 y medio, Trachaco, Benjamín Acebal, veterinaria Maravilla, doctor Higinio Carrera, kilómetro 43 y medio, Trachaco, comercial Jordán, todo lo que usted necesita para su canasta familiar, zona comercial. A Tepen y Camina se vale. Comercial Masca, balanceados en general. Teléfono 0982-635-346. Vago Parador Autoservice, patio de comidas en Cerrito, kilómetro 46. Abogado Jorge Versa, 2023. Apoya al deporte cebalense. Escribano Gustavo Ramírez Vergara, Salvador. No hay falta. Protesta la gente de Benjamín. Tranquilo, dice el árbitro. Había falta. Infracción. Se enojan con Renault. Hay una falta. Una falta clásica, sí. Lo entiende Renault, ya estaba amonestado. Asunto de Renault. Evitó un contragolpe. Benjamín tiene la chance ahora cuando ingresa Pino. Se retira tal vez el jugador más emblemático de Villalles, el que maneja todo el fondo. Se retira Renault. Por eso lo entiende el público, por eso presionó el plantel. Porque no es lo mismo Villalles con Renault que Villalles sin Renault, Delio. Sí, vamos a ver si puede sufrir la ausencia, la calificación Pino de Rolando Renault, que ingresa. Es otro jugador experimentado, pero que no tiene los minutos que tuvo durante esta fase de clasificación el jugador Rolando Renault. El tiro libre que viene para el equipo de Benjamín, atención. La saque de meta que va a corresponder al representativo de Villalles. La salida será para el cuadro visitante. El partido está 1-1. Ahí vino para Pino. Pino tocándola para el toque equivocado. Será reposición. Habrá lateral que va a corresponder a Benjamín. Ya vino el envío para Cairé. La va controlando Cairé. Cairé la pisa, la deja para Ronnie Vera. Está Ronnie otra vez para Cairé. Cairé que la tiene, Cairé que se complica un poquito. Ahí estaba Cairé. Tiene que tratar de avanzar. Ahí está Cairé, se complicó solito Cairé. Y le roba la pelota a Saldaña, pero termina salvando a Ronnie Vera. Termina salvando otra vez Ronnie Vera. Que queda partido, no solamente Ronnie Vera, igualmente en Villalles de Saldaña, Salvador. Sí, muy buen partido Saldaña. Jugando pocos minutos. Muy importante lo de Saldaña. La va teniendo Pino. Ahí estaba el envío largo. La pelota que va hasta el fondo. Controla Ronnie Vera. La gente de Villalle pide falta que no existe, dice el juez. La tiene Ronnie. La va dejando para Cairé. 1-1 el partido. Recupera Pino. Ahora Fraga, la tiene Iván. Está tocándolo nuevamente para Recalde. Quiere ir Recalde ante la marca de Paredes. Pelota por un costado lateral. Habrá saque manual que va a corresponder en el ataque Villalles. Segundo tiempo del partido. El saque manual que se viene. Ya está el envío para Pino. La va controlando Pino. Ahí está Pino tocándola para atrás. Lateral que va a corresponder ahora Benjamín. Está presionando Benjamín en este segundo tiempo. ¡Olo! Lo vemos, lo vemos un poco más ordenado a Benjamín, no solamente por las ocasiones de gol que tiene, ahora también la confianza para darle a un Danilo Villalba, los propios también para José González. Estaba Saldaña, se quería ir, bien la marca, será reposición. ¡Opa! No, no pasó nada. No pasó nada. No, no pasó nada. Al ir corriendo para el córner, después de 10 segundos, tiró de Benjamín. O sea, a ver. No. Pudo haber un contacto, pero si hubo un contacto, tírate cuando haya un contacto. No te vayas a tirar en cámara lenta 10 segundos después. Sé un poco más pícaro. No. Sí. Y hay una amarilla, ¿por qué? Porque hubo un contacto. Pero no era para falta, era cuando retrocedía. Pero también el jugador reaccionó muy tarde. Si reaccionaba en el momento del contacto, podía haber sido hasta expulsión. Pero está ahí vivo y... Le falta cierta picardía a algunos jugadores. Le faltó. Acá se vino el envío, vino la marca, atención.
Habrá reposición de costado lateral. Y en un clásico está bien, quiso usar algo, pero le salió tarde nomás. Clásico tenés que usar todo, pero dentro de lo lícito. Acá se viene la carga, atención. Otra vez para Saldaña, bien la marca, está. Y el arquero que se queda con la pelota con el pecho. Tremenda seguridad y el arquero del equipo de Villalles. Lateral para Benjamín. El saque manual que se cumple. La va controlando Cairet. Ahí para Manzano. Manzano que la pisa, Manzano que la tiene. Otra vez para Cairet. Ahí está, buscando la habilitación. Vino la toca otra vez para Cairet. Atención, pase largo. Cuando ya está de vuelta el 8 también del equipo de Benjamín Aceval. José Teto González. González y también el 2. Villalba, Danilo. Camilo Villalba. Hoy sí moviendo más Alcaraz su banco, ¿eh? Sí. Recupera Benjamín, atención, linda jugada, está el remate que se queda. Ojo que se viene la contra con Villalba, se pensó para hacer el segundo, está Ronnie Vera. Tremendo Ronnie Vera. Fantástico Ronnie Vera. Cuando carga Benjamín. Fenomenal Ronnie Vera. La gran figura de mantener este empate en el 0-0, tapando dos tiros libres y barrera. ¿Qué ha sentido Eduardo Manzano? Me sigo preguntando, ¿quién lo vio, por ejemplo, Alcaraz en Teto González, por lo menos en las prácticas? Una referencia debería saber, porque es su primer partido. Y es un jugador que siempre juega diferente a este tipo de partidos. Quedó muy sentido Manzano. Al intentar recuperar, creo que rompió algo. Espero que no sea la rodilla. Espero que no sea la rodilla. Por el gesto parece ser una rotura. Es una cuestión muscular, difícilmente sí, continúa. Por eso. La variante siempre va a ser por paredes o por causarano. Sí, pero está, pero ya no sirve. Sí. Se notó claramente. Bueno, se retira Manzano lesionado. Lateral que va a corresponder a Benjamín. El saque de costado que viene para Benjamín, ahí estaba Cairet para Ronnie. Le va a pegar Ronnie Vera. Balón por un costado lateral. Habrá salida que va a corresponder a Benjamín Elvio. Esta noche en Doña Mirta Sabores de Nápoles, Juancito y sus máximos cumbieros. En el kilómetro 44 tras Chaco, concurso de Cachaca Perú. Máximos cumbieros en Doña Mirta Sabores de Nápoles. ¿No sabías que Ronnie Vera es arquero de handball? Ahora me entero. Arquerazo. ¡Sí, Piqui! Sí, Salvador, tenemos saludos. Noemi Alfonso dice, dale Benjamín Aceval. Stu César dice, Ariel Román de Baicueto. Jorge Valdés, ya dije, desde Loma Plata. Ariel Román dice, Stu César, tu hermana. Dice, van dejando sus comentarios. Gladys Unila, dale Benjamín. La gente que está en sintonía con nosotros, si pueden seguir comentando, se pueden ganar la camiseta de Benjamín, no lo olviden. Y pueden estar también participando. ¡Está Fraguera! ¡La pelota que les dio otra vez Ronnie Vera! ¡Tremendo el arquero Benjamín que evita el segundo de Fraguera Albio! Monumental tapada. Aquí Fraguera tenía también al compañero, buscó su gol. Ronnie Vera se agiganta la figura de este gran portero de Benjamín Aceval. Cuando vino la marca, ahí estaba Frague, la pelota que se va por el fondo. Habla de reposición que va a corresponder al representativo de Benjamín Aceval. El partido continúa 1-1. Estamos ingresando a la parte final del compromiso. Elvio Rebollo. Materiales San Antonio, todo para la construcción con transporte propio. Benjamín Aceval, zona comercial en Cerrito, kilómetro 47 y medio. Pelota larga para Paredes, ahí estaba Paredes, falta. Bueno. Infracción en perjuicio de Ricardo Paredes, será tiro libre. Protestan unos, protestan otros, todos protestan. Tiro libre que va a corresponder el equipo de Benjamín. Ahí estaba Ronnie, pelota que quedaba para Teto. Está Teto recuperando el balón. Ahí estaba el toque para atrás, el bombazo, la pelota que se debía hacer lateral.
habrá saque de costado. Ahora ya se juega como salga. Alto, nada. La técnica se deja para segundo plano. Aquí hay que poner otra cuestión, Salvador. Sí. Mano del jugador de Villa Hayes. De acuerdo. Protestaba Robert Paredes, pero era mano. Tiro libre que va a corresponder a Benjamín. Es la cuarta falta de Villa Hayes. Cuarta falta colectiva de Villa Hayes, Elvio. Que se está llenando de faltas la selección villayense. La cuarta falta, no sé si Benjamín ya cometió faltas en este segundo tiempo. Una falta, de nuevo tiro libre. Sin Manzano, Benjamín. La descalificación de Villar en el primer tiempo. Sin Renault igualmente. El conjunto villayense, Salvador. Sí. Tiro libre que se va a cumplir. Atención, allá vino. Increíble jugada preparada de Caire. Y de Paredes que la termina pipiando en la boca del arco. ¡Elvio! Increíble cómo no la puede jugar Ricard Paredes. Esa última jugada tras el pase de Caire. ¿Qué ha sentido? El portero villayense pide asistencia. Aquí quemando algunos segundos para enfriar el compromiso igualmente. Sí. Queda calambrado el golero. Al menos es lo que parece. El fútbol interrumpido. El partido está igualado 1-1. Todos piden, claro que el cronómetro se para. Por supuesto que el cronómetro se para. Bueno, lo cierto que el partido continúa 1-1, Elvio. Frutería Los Mellis, reparto Benjamín Ezeval, martes, jueves y sábados. Teléfono 0994-685-227, motos repuestos Gio. Kilómetro 42, Transchaco, barrio San Agustín, Benjamín Ezeval. Ingeniero Enrique Cáceres y familia, desea éxitos a la Rojiverde. Il Napoletano, restaurante, lomitería, pizzería, kilómetro 43 y medio, Transchaco, esquina Iturbe. Veterinaria Maravilla, doctor Ingenio Carrera, kilómetro 43, Transchaco, Benjamín Ezeval. A ver. Tenemos más saludos, más mensajes, Piqui. Así es, Salvador, la gente que está en sintonía, compartiendo y también dándole me encanta, me gusta. Así están compartiendo con nosotros la noche que tenemos el super clásico aquí del Bajo Chaco entre Benjamín y Villa Hayes. Dice Jorge Holandés, un excelente jugador de Oviedo. Dice Faustín Ortiz, Ángel López González, canta y los aplausos. Jorge Versa dice que entre Toto. Dice Faustín Ortiz otra vez con su comentario. Saludos para Orquiola, gran ex jugador de Tense Futsal. Le gustaba mucho la farra nomás, pero gran jugador de igual forma. Jorge Versa, ya dije, Jorge Lescano ahí. Los muchachos que están compartiendo también se están conectando con nosotros y pueden seguir dándole me gusta compartir, así llamamos a más personas. Estamos encima de las 500 personas en vivo, Salvador. Sí, correcto. Con aquí será salida que va a corresponder al equipo de Benjamín. Ahí estaba el envío largo, atención, falta, pedía falta la gente de Benjamín. Protesta el público de Benjamín cuando va recuperando rápidamente Villa Hayes. Atención, pelota que va por un costado de la marca de Lito Benítez. Protestaba Paredes. Calma, dice el juez. Ahora sí. Atención, está Pino. Remate arriba y afuera. Se la salida que va a corresponder a Benjamín. Ingresa Villa Hayes que saca 3. César Cabañas. César Cabañas con la 3, por primera vez en la cancha. Ahí está la salida de Rolivera, tocándola para Benítez. La tiene Benítez, otra vez para Ronnie. Estaba Ronnie, atención, está Caire. ¡Increíble! ¡Increíble lo que acaba de desaprovechar Benjamín! ¡Tremenda jugada colectiva! Caire, que le pega para mí al arco. Pero ahí entraba para cerrar Paredes. Increíble. El remate afuera, Paredes no puede conectar. Una jugada clara de gol que desaprovecha Benjamín Ezeval, Elvio. Qué buena triangulación entre Benítez, Villalba, este que no se apuró nunca, le dio el pase no al compañero, saca Caire. El remate tampoco cerró, Paredes por ese sector izquierdo. Benjamín está cerca del segundo tanto. Para la marca, será lateral. Saque de costado que se cumple, atención. Ahí está la salida que va correspondiendo al equipo de Benjamín. El toque va para el avance, el remate equivocado fuera. Habrá salida que va a corresponder al representativo de Benjamín porque se desviaba, será córner. Tiro de esquina que va a corresponder a Benjamín. Ya está para sacar Villalba. Villalba con el envío,
Ahí vino para Lito Benítez. Balón por un costado, será lateral para Villalles ahora. El partido que va ingresando al tramo final del compromiso, Elvio. El napoletano restaurante, lomitería, pizzería, kilómetro 43 y medio, tras Chaco, Benjamín Acebal. Abogado Jorge Pérez a 2023, apoya al deporte acebalense. Aquí será lateral que va a corresponder a Benjamín. Ya estamos ingresando en el tramo final del partido. Ahí está Caire, dejándola para Romy Vera. Ahí está Romy. Romy que levanta, equivocado el pase. Lateral que va a corresponder a Villalles. El lateral que se cumple. El envío largo. Habrá salida que va a corresponder a Benjamín. Uno a uno el compromiso. Ahí está Caire. Otra vez para Vera. Vera, pelota larga. Demasiado. Habrá salida que va a corresponder. Es como que cayó en un pozo el partido. Sí, es difícil aguantar realmente el ritmo que impusieron tanto villayenses como cebalenses en este compromiso. Benjamín se equivoca a veces también con los pelotazos, tiene que asegurar en la salida el conjunto de Benjamín Acebal. Villalles que recurre de nuevo compromiso aquí Salvador. Venía a posición. Asediado en gran, pero no lo puede. Ahí está la pantalla que gira al pase, era hizo viendo la precisión trámite de este compromiso. La cabeza corresponde. Por el banco de Benjamín aparecería ser ya Benjamín está obligado desde que regrese. No sé si causa no está manzano lesión. Son las fichas que tiene el técnico para mover, saber moverlas. Clásico. Sí, yo creo que es un mal partido. Minuto. Creo, no sé. Aparte tiene físico. Está cansado. Básicamente si vamos a ir por envergadura. Causa. Podría marcar. Hay que decirlo, no ha sido profesional de Calzarama. No ha sido. No. Allá vino el envío largo, atención, Paredes. Había... Sí, le pegó una mano. Era tiro libre. Valles que con este empate está asegurando su clasificación. Con el primer equipo clasificado. Va a repechaje. Una fase de repechaje bastante difícil. ¿Sí? Ahí vino el largo. Aunque por mí, yo creo que el segundo de acá. Por ahí, tengo lo que vos quieras, pero me. Otros grupos me parece que tiene muchas chances. Está Caire, pelota en la mano de Roni, la salida por el equipo de Benja, está controlando la Caire de vuelta, tocándola para Roni Vera. Nada bien Benja, saque de ahí está el envío, mano
la mano de Benítez, ¿no? Se desvió la mano. Se desvió la mano. Cuando no era los... Sí. Fue mano, fue mano. 20 segundos tiempo, señor. Hola para Benjamín. El saque de costado que se cumple. Para Robert. Con este resultado clasifica Nacional de Fútbol. Lo manejó bien Villalles en el... Hay que decirlo. Bien Villalles y merecido clasificado anticipadamente. Perdió. Jugó con... Termina clasificando Villalles. Benjamín viene al partido para... hizo el conjunto... Este resultado ya está en el Nacional en Amambay 2021. Que para replantar un poco, esperar el resultado de Falcón con Rancito. Este compromiso en este grupo 1 de este campeonato nacional. Clasificado el equipo. Clasificado a la... decirlo. Para mí una... Pero evidentemente es el líder de este equipo. Después unos cuantos penos. Que yo no... Tiene un futuro terrible. Y qué lástima, una pajona ahora. Ojalá que sea accidental. De las torres están en la entrada de este polo deportivo. No. Qué pena realmente todo esto. Todo está bien. Todas las reacciones. Acá quedó sentido, mirá. Fíjense. Le dieron algo al árbitro. Al árbitro, ¿verdad? Y tiene un corte, no sé, o... Vamos absolutamente a innecesario. ¡Qué bárbaro! Una pena. Esta gran fiesta que vivimos, Salvador. Y era todo tranquilo. De nuevo que tenga que pasar todo esto, ¿verdad? Todo tranquilo. No había gran cosa. El apagón que sirvió. El apagón que sirvió para que algún inadaptado haga algo que no tenía que hacer. Verdadera pena. Y no había ninguna necesidad. Hasta el partido terminó correctamente. Ahora la policía con los hinchas de Villalles que se van en ese sector. No sé. Una verdadera pena realmente. De a poco este deporte los hinchas están matando, Salvador. ¿Eh? Imagínense ustedes. Qué bárbaro. Qué lástima. Algo que estaba absolutamente bien. Hasta maneó el partido. Se saludaron todos entre ellos, todo bien. Uno clasifica al otro. Y los hinchas, los desubicados de siempre. La oscuridad.
y uno de los árbitros que recibió algo en la cabeza. Hay que observar realmente cómo está el árbitro. Pena realmente. Increíble. También hay alguien de Benjamín también, un jugador de Benjamín también creo que está sentido. Creo que también hay un jugador de Benjamín que está acostado. Mi teléfono. Mi teléfono. Impresionante. Hay un jugador de Benjamín que también está. Qué bárbaro, qué pena. Y encima se viene la tormenta. Qué lástima. Qué lástima todo esto. Qué pena realmente que esto suceda. Opa, Porambá, Maniobra. Clasifica uno, pierde el otro. Estaba todo bien. Y aparecen los criminales de siempre. Aparece y te descuida y será, no sé. No, no quiero decir nada, pero siempre tienen que aparecer alguien. Seguir haciendo vivir al fútbol de salón. Queremos seguir diciendo nuestro deporte campeón del mundo. El mejor deporte del mundo. Añandeo, Iñambe y Añande Deporte. Lamentablemente somos nosotros a ver lo que descomponemos todo. Después nos jactamos, ¡qué campeón del mundo! ¡Bla, bla, 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 bla! Los Salvador, ¿te das cuenta de lo que dice? ¿No hay penales? Sí, pero independiente. Pero ¿Opa manió el partido? Oye, ¿cómo manió la dos penas? No, pero no podés andar por merecimiento. Ah, bueno, perdón. ¿Por qué se apaga la luz? ¿Por qué se...? O sea, volvemos a la vieja, chicana. Mira, uno puede hacer mal su trabajo, pero ya terminó, ¿no? Todo bien. Chiqui. Vamos, ¿sabes qué, Salvador? Solamente una... Pasar así. Empate o no empate, ganando Benjamín o ganando Villalle, esto debía suceder porque tengo un clásico de bajo Chaco. ¿Entendés? Sí, pero ¿sabes lo que pasa, mi querido? El Robocop. No puede continuar siendo así. No podemos... Hace 30 años seguimos con lo mismo, pesante hoy con pata. No. Una cosa, ¿cómo dominar con buena jamás, pero jamás. Pero hoy no, no ve. Hoy no, pero... No sé qué nos vio en ti el técnico del Caras, porque si no me equivoco, el primer partido está... Sí, pero ahora con más minutos y más... Es el partido y me dijo, oye, este es tu partido y no le defraude. Ojalá que siga teniendo y vamos a pelear mucho para el repechaje. Tenemos que llegar a más nosotros. ¿Qué análisis deja? Y yo, para mí... Es el partido. Hablase que... Se le fue del partido. Hablase. En primer tiempo voy a sacar 8 amarillas. Deja gente de Benjamín, de Villa, allá de la parte de policía. Entre 20 estaban acá y allá dejaron libre. 5 minutos, oye, porque está falta. El compromiso queda todavía para pelear la ya meternos en el repechaje que gracias y Teto González, a ver si nos confirma también caballero trabajo periodístico en esta y Benjamín se va. Benjamín se va. Un
encuentro que terminó muy bien, pero lastimosamente esto hecho de nuevo de que te estamos aquí nosotros venimos para a un encuentro. Vamos a tratar también de hablar con la dirigencia. Vamos a ver si podemos. ¡Se trapo! Lo deja ahí en la zona de repechaje. Vamos al final y. Tuve mucha ocasión, no quiso ir adentro. Y bueno, odio todo así, a pesar de que muchos compañeros no pudieron estar. Y la descalificación, la condición. Igual seguimos peleando hasta el final. Estoy orgulloso de este grupo. Contento y triste a la vez, ¿verdad? Porque veníamos siempre haciendo buena campaña. Esta no es la sesión, ¿verdad? Pero está bien, felicitarle a la gente de Villalle. Y nada. Gracias. ¿También, no? Sí, lastimosamente ya es fuera de. Pero bueno. Gracias. Luis, Tito. Un ratito. Hablar con el presidente Rodrigo, el ingeniero. El empate ante Villalle. Es lamentable ese. ¿Cómo se puede ver? Vamos a ver la. Y empezaron a. Muy evidente. No, y es culpa del visitante, lastimosamente pasó esto. Y estamos todavía en pelea. Entonces dio el resultado mejor, pero un buen empate también a nosotros tranquiliza un poco. De visitante ante la selección de Remancito y mirando ya esa zona de repechaje, presidente. Y prácticamente sí, dependemos también de. Ahí vamos a ver si nos saca un buen resultado también Falcón, que nos va a favorecer a nosotros. Gracias, presidente. Audiver, Benjamín Acebal. El trabajo, no sé si lo llamamos también al compañero, vamos a llamarlo a Salvador para esta. En este clásico chaqueño entre Benjamín Acebal. Con este 1-1 que concierne igualmente Salvador, vamos a estar despidiendo el trabajo periodístico en esta jornada. Cerrando nosotros también el trabajo aquí de uso municipal con un 1-1 clásico. Terminando los incidentes, Salvador, ya comiso. Lamentablemente. Dice que hasta es lógico que esto suceda, que esto ya se sabía lo que. Y ¿sabes qué? Esa cultura lo que iba a pasar. Mismo seguimos matando al fútbol de Salvador. Y la verdad. Uno, el otro perdió, uno clasificó, el otro no. Pero la gente, dirigentes, hinchas, no entienden esto. Encima, justo coincidentemente se apaga la luz. Los policías que tampoco están preparados, se nota que los policías no están. Ya no, en ese incidente del primer tiempo. Que es una verdadera vergüenza. Esta cobertura nos encontramos. Fase de clasificación, Romancito recibe a Benjamín Acebal y ya nos deja también. Igualmente, esa cuestión que lastimosamente no, compañeros de la Caprichosa no nos dejaron también el trabajo en el Romancito, pero bueno, vamos a.
José Falcón Salvador. Sí, por un cupo para el repechaje, Falcón con Benjamín. La lucha sigue, los paíticos es. Así mismo. El resultado que de ganar el equipo de Falcón irá a 5, Benjamín va ahora a 6. Si está. Recordamos el Salvador. Pueblo que no le están masacrando hasta. Con las luces, ya creo que se viene la tormenta. Hay que salir aquí, pero el fútbol amateur, nosotros sabemos que está en auge. Viendo hace un tiempo importante. Un salón que ya sabemos que los mundiales no puede manejarse de esta forma con este tipo de gente también involucrada de ya de cada equipo. Que empezar a jugarse el partido. Son los dirigentes los que están atrás, incluso parte del cuerpo técnico de ambos sectores. Esto es algo de raíz y es muy difícil cambiar la cultura del paraguayo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y nosotros que estamos en nuestro lugar, andamos para que siga siendo nuestra la de llevar esta información de los jugadores caídos después de un partido tras un apagón. Luego de un superclásico vivido aquí en Bajo Chaco. De mi parte, nada más ahora eso, que la gente, que esto sirva no más ella apuesta, sino que para él que la cosa mejor, ¿no? Y no es que en ningún torneo ni en ningún lugar la violencia no trae cosas buenas, así que poder compartir siempre con toda la audiencia y que sigan aprendiendo que con muchísimas grandes cosas todavía. Y gracias por tanto a todas las personas que están del otro lado también, quienes se quedaron a seguir de este bochornoso final. Gracias. Lo más triste de todo es que vos hablas con la gente del fútbol de Salón y te dice, no, pesante oído, vea. Hoy coma, yo publico cosas en la página o en el Twitter y me dice, hoy copia la moquete, o papio moquete, ¿quién pico esto? Y no, ese no es el fútbol de Salón, señores. Ese no es el fútbol de Salón. ¿Por qué tenemos que estar pendientes de decir hoy cota para la mosqueta, no hay como ahí para el problema, no hay como ahí para la mosqueta? Lamentablemente. Y pero, puedo hablar después, no, esto es así nomás, esto estaba luego previsto. Cuaco y cota ante Oicuri. Termina el partido correctamente los jugadores de ambos equipos. Realmente, o sea, acá ya es una cultura que, la verdad, que la tenemos que cambiar si de. No charlamos mucho, César Maldonado, ya que. Nosotros que hace tanto. Viroreí del fútbol. Tenemos que seguir y la gente todo nomás. Ahora ya son los pendejos. Estoy así nomás luego. Y sabes que si así nomás luego, el futsal FIFA le va a comer vivo al fútbol de Salón. Le va a comer. En el interior no puede todavía. Pero sabes que dos, tres va a comer vivo. Con organización, con seguridad. Sin gente, pero con organización, seguridad, televisión y plata. A ver, nadie puede ir a la plata, voy a ir al pueblo, pero voy a ir a Quilombo. Y sabe que la gente huye tranquilo. Lamentablemente, César, nosotros que amamos tanto el fútbol de Salón, si esto no se corrige, y esto tiene que venir de arriba. No es acá de las federaciones, esto tiene que venir de arriba. Pero si a lo de arriba no le calienta, esto está lamentablemente destinado a algo que nosotros no queremos. Nosotros que hace tantos años estamos atrás de esto, César. No, una pena realmente bochornoso hoy. Terminó bien el partido, 1-1, gran encuentro futbolístico de ambas selecciones. No sé quién le es ubicado ahí, apaga la luz. Pero esto tiene que, esto, acá hay que ser realistas. Acá, mi querido presidente Rolando Larcón, tiene que poner orden. Hay gente que hace mucho tanto comisión directiva y tiene que cambiarle, porque no podemos seguir así como dice Salvador Ricard. Hoy come la mosqueta, hoy come la quilombo. No, basta ya de eso. Acá vinieron niños, vinieron señoras. Vinieron las familias, estamos en el interior del país. Alarcón, por favor, así como vos decís que querés mucho al fútbol de Salón, respetar al interior y apoyar a los dirigentes del interior. Y dejémonos de esta situación penosa y que realmente le asusta a niños y señoras. Y como bien lo dijiste, el día de mañana, dentro de 3, 4, 5 años, el futsal FIFA, si pone, porque la gente que quiere, seguridad. Y si vos tenés seguridad, te vas tranquilamente con tu familia para disfrutar de un encuentro. ¿Qué pasó en el campeonato profesional? ¿Te recordás? ¿Qué? La hinchada de Luqueño, que de Cerro, que quilombo aquí para allá. Bueno, ¿y por qué la gente no se fue mal estado? Y por eso. Entonces, señor Alarcón,
y no solamente, no solamente para el espectáculo, seguridad para los árbitros, seguridad para la gente, seguridad para la familia que viene. A ver, mira, yo me pongo en el lugar también. Mira, uno puede estar de acuerdo no con determinaciones. Esto es lo otro. Yo soy árbitro de fútbol de salón, me voy al futsal FIFA. Hay 100 personas, no importa, encima me pagan bien. Y me voy, no me voy a quedar a este, por chaucha y palito a estar exponiéndome a esto. Yo soy jugador, no voy a ponerme. Yo prensa, no voy a venir a ponerme a esto si es que tengo la posibilidad de estar trabajando en el otro. La verdad es que nomás que el fútbol de salón del interior sigue siendo el que banca. ¿Por qué? Por la gente, por la popularidad. Pero cada vez hay menos. Cada vez hay menos federaciones. Vamos a hacer, te hinchan, te dicen, no, tenemos 50. ¿Sabes qué? Llegamos a tener 120 federaciones. Ahora llegamos a 50 y decimos que es, no, 50 nomás ya tenemos. Rally del Chaco antes teníamos 140, ahora tenemos 40 y ya hacemos burra. O sea, vamos a dejar de mentirnos con el tema también este. Y esa es culpa de la dirigencia. Yo respeto muchísimo y aplaudo a los dirigentes del interior. De Benjamín, de Villa Aye, Cacupé, Itacurubí, Ipacaraí, que se ponen la camiseta para tratar de hacer su selección. Pero después la organización general te funde. La organización general te mata. Y el público viene... ¿Qué hora pierde el mosquete? No, no. O sea que ese ya, ya. Y nosotros somos los pelotudos también que seguimos tras esto, ¿verdad? ¿Vos hace cuánto? Más de 20 años, yo hace 30 años, seguimos nosotros tras esto. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque es nuestro deporte, es el deporte que jugamos. Mal o bien, jugamos. Y queremos seguir jugando. Pero bueno, pero así la verdad que nos matan, César. Una pena, aparte de venir a nosotros que gustamos de la transmisión de relatar un partido de fútbol en salón, estamos peligrando nuestras vidas, porque mirá si por ahí va, ¿verdad? Un disparo de alguien o de por ahí alguien trajo un arma de fuego, nos elimina en pleno encuentro de fútbol, cosa que puede pasar, o puede ir por un niño, o por una señora, o por un jugador, o por un aficionado. Qué pena esto, Salón. Ojalá que cambiemos de chip y que la dirigencia se ponga los pantalones como deben de ponerse. Ojalá que sí. Gracias, César. Un abrazo. Gracias por el recibimiento de siempre. Vamos a continuar. Ahora tenemos un ágape allá en la terraza del Tremendo. Nosotros tenemos que viajar a la 1:20. Yo la espero. Vamos a pasar un ratito con los... Muchísimas gracias, César, por todo. Bueno, lo que hoy queríamos es ver tu talento. Armamos un partidito en una canchita, pero bueno, me explicaste que estás enseñando en la facultad, entonces te comprendemos. Pero en otra oportunidad, Gustavo, ¿verdad, abuelo, verdad, Elio? Tenés que quedar mínimo por lo menos un 5 kilos de asado por no venir. No hay ningún problema. Y en Cacupé, el próximo año, el Nacional de Fútbol de Salón en la Cordillera. Añadini, Alarcón y Ota, que nos jodan la pelota. Ya estamos a la vuelta de la esquina del Nacional de Cordillera. Es decir, febrero-marzo 2021. 2022. 2022, es decir, estamos a la vuelta de la esquina. Termina este Nacional en diciembre y después ya se empieza el juego. Totalmente, ni campeonato local vamos a tener. Vamos a ver. Mirá qué joda llegó el fútbol de salones y que la verdad que tienen que pensar estos dirigentes o si no. Y mira que es tan lindo, pero ellos mismos están matando el fútbol de salón. Muchas gracias, Gustavito. Gracias, Galito. Gracias, Piqui. Gracias. Nos vamos antes que llueva. Ya terminó tu permiso. Buenas noches. Hasta el lunes.